Bueno, ya el asunto está aclarado, señores de la prensa. El señor no me conoce. Así que, señor Medeo, creo que usted se había confundido. Sí, me había confundido, hermano Hugo. ¡Coño! Digo, el hermano desconocido de Venezuela. Este abuelo está peor que don Felipe Tutela. Señor Obedor Internacional Imparcial, ¿está usted de acuerdo con que le cortemos el 1,5 millones de barriles diarios de petróleo al Imperio Yankee? No. Bueno, el Obedor Internacional ha dicho que sí. Procedo a cerrar el suministro a Mr. Dan. ¡Ay! ¿Cómo que dijiste que no? ¿Entonces qué digo? Bueno, tenías que decir que sí. Bueno, entonces sí. Bueno, ahora sí. Vamos de nuevo. Señor Obedor Imparcial Internacional, ¿está usted de acuerdo que ExxonMobil Corporation le embargue el petróleo a Venezuela? Sí. ¿Cómo que sí? Pero tú me dijiste que digas que sí. No, y tenías que decir que no. Ah, bueno, entonces no. Dios mío, qué barbaridad, Dios mío. Bueno, entonces, cierra el paso de oro negro a los Estados Unidos. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Porque como digo una cosa, digo otra. ¿Eh? Y hay cosas que ni qué. Tengo o no tengo razón. Oye, viejo chimoltrufio, ¿por qué no te callas, hombre? No. Ay, Dios mío. Es hermano Fidel. Otro me interrumpe. Sí, ¿qué pasa, hermano Raúl? La FARC te quieren secuestrar. La FARC te quieren secuestrar. Ay, Dios mío. ¡Coño, eso es su madre! ¡Ataque! ¡Que vengan los tanques! ¡La FARC! ¡Que suelten los misiles! Ay, Dios mío. ¡Auxilio! ¡Dios santo! ¡Auxilio! Tranquilo. Tranquilo, Fidel, que te va a dar algo, Fidel, tranquilo. Raúl, por favor, ¿puedes acomodarte el cassette? Oiga, dime una cosa, dijiste que a Fidel lo quiere la FARC secuestrar. No, que la Fanny lo acaba de llamar. Que la Fanny lo acaba de llamar. ¡Ay! ¡Lárgate, viejo, Dios santo! ¡Qué barbaridad! Bueno, ahora sí, basta de interrupciones. Hermano, digo, este señor Obedor Internacional, ahora al igual que cerré Radio Caracas Televisión, voy a dejarlo sin combustible a los gringos. ¡Aplauso por Venezuela! Eso, bueno. Vamos cerrando. ¿Qué pasa? Déjame cerrar la llave y luego te mueres. ¡Dios mío! ¡Doctor, un médico! ¡Haga algo! ¡Haga algo! ¡Se nos va Fidel, Dios mío! ¡El líder latinoamericano! Oiga, doctor, ¿pero qué está usted haciendo? Estoy mirando al viejo para el cajón. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? Que usted está como cañón. Bueno. Yo escuché clarito el cajón. Bueno. ¿Qué tengo, doctor? El problema es el riñón. Yo lo corto. No, mi riñón no me lo corta nadie. Hombre, que yo corto el petróleo, viejo meón. Eso estoy diciendo, Dios mío. Ah, bueno. Bueno. Pero sí. Hermano Hugo. Hermano Hugo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Raúl? Si cortas el crudo, te invaden. Si cortas el crudo, te invaden. ¡Auxilio! ¡Auxilio, socorro! ¡Auxilio, socorro! ¡Los gringos nos invaden! ¡Los gringos nos invaden! Favor, ¡Fidel! Hermano. ¡Dios mío! ¡Auxilio, tranquilo! Hermano, tranquilo. No. ¡Dios mío! ¿Qué tranquilo. Pasó? ¡Se cayó el soldado! Hermano, ¡nos invaden! Hermano Raúl, sí. Acomódate el caché. ¡Dios santo! Dijiste que si cortan el crudo, lo invaden. No, que te manda saludos Big Laden. Te manda saludos Big Laden. Viejo, te manda saludos. Otra vez a salir. Qué barbaridad. Otra vez se volvió a caer, Dios mío. Ya basta. Marcelo, nomás este viejo. Ya basta de interrupciones. ¿Sabe de cosa? A los imperialistas. Dios mío, esto no lo interrumpe nadie. Voy a dejarlos más secos que el viejo que tengo al lado. ¿Cómo? No, que me ha provocado un helado. Yo cogí el viejo helado. Muy bien, ahora sí cerramos, Dios mío. Esto va a quedar para la historia. ¿Qué pasa ahora? Comandante, le acaba de llegar un regalo del presidente Bush. Regalo para usted especial. Cuidado, que de repente es una bomba a cubrirse. Es una bomba. Pero hermano Hugo, igual ábrelo para no quedarnos con la duda. Tiene razón. Bueno, vamos a ver qué cosa es. Mejor ábralo usted. Si se muere, no perdemos nada. No hay ningún problema. Para mí es un honor. A ver. Voy a arreglarme el bigote, espérate.
A ver, acá tenemos una pipa. ¿Una pipa? Sí, una pipa para comenzar. ¿Y algo más ha traído? Sí, sí, acá también tenemos una tarjeta. ¿Una nota? Una nota. ¿Qué dice? Que dice, comandante Hugo, es el momento que fumemos la pipa de la paz. Firma George Bush. ¡Ay, se rindió! Maricones, oh, con todas sus bombitas, sus misiles, se churreteó. Pero para que vean que no soy rencoroso, está bien. Mire, escuche, Mr. Danger, voy a fumar la pipa de la paz. Aquí tengo la pipa, pero alguien tiene unos fósforos, por Dios. Ah, yo tengo. Ah, tiene fósforos, gracias, Fidel. Fumemos la pipa de la paz. Ahí está. Ay, Dios, para que eso me tiene destrozado. Ahí no prende. Comandante Hugo, comandante Hugo. O sea, si me permite, necesito colgar este cartel que recién lo hemos retocado. Oiga, pero no me interrumpa, déjeme disfrutar mi momento de gloria. Hemos humillado al imperio. Está de rodillas, Mr. Bush. Déjame, por favor. No prende. No. A propósito, ¿qué cosa dice el cartel? Bueno, el cartel dice bien clarito, prohibido hacer fuego a menos de 50 metros. Ah, bueno, hombre, sí. Este sí prendió. Ah, qué bueno.